Nos acompaña Cecilia Brunini en el Museo Zorrilla, donde presenta su obra. El arte textil no es lo más explorado en Uruguay y tú sos un referente en eso. ¿Cómo es que encontraste en este campo tanta expresividad? Bueno, soy, modestia aparte, la pionera en el arte textil, la primera acá, aunque hubo un artista plástico que era castellano, que los mandaba a tejer en Francia. Y bueno, y hice mi primera exposición cuando era muy, muy jovencita. Y después tuve alumnos y todos esos alumnos después, a su vez, tuvieron alumnos y el arte textil en el Uruguay es muy importante. ¿Por qué es a través de la lana, los hilos, las telas, que encontrás la forma, la vía de comunicarte? Y capaz que viene de otras vidas. Yo debo haber sido una tejedora, una india tejedora en algún lado, porque me apasiona todo lo que sea tela, todo lo que sea textil, lo que sea dúctil. Mismo mis esculturas son esculturas blandas, no son de materiales rígidos, son todas como mórbidas. Y son todos seres o figuras o personajes que salen de tu mente. Sí. ¿En qué cosas los encontrás? Bueno, algunos se inspiran en personas que conozco, o con vicios o con virtudes. A veces el material que consigo me inspira para ser el personaje. Yo soy una gran recorredora de ferias, de anticuarios y de depósitos de cosas. Y si encuentro un material, digo, ay, qué divino esto para ser un personaje así o así. Autodidacta. Autodidacta total. Todo lo que haces lo aprendiste explorando. Sí. Bueno, en el arte textil surgió porque en el año 60 fui a Londres invitada para estudiar en un colegio de Londres. Y estudié tejido en telar, pero es una técnica parecida, pero nada que ver. Es para hacer telas como si fueran tweeds o telas de ropa. No tanto un tapiz. No, lo del tapiz lo inventé después, probando puntos. Y llegué sin querer sola a la misma técnica milenaria, a la del gobelino, a la del quilling, técnica quilling. Y en los tapices lo que más te gusta es explotar con color. Sí. Tengo dos facetas, o la del color, como este, que es un derroche de color, o la de los colores neutros, blanco y negro, o colores habanos de la tierra. Según tenga mi estado de ánimo. ¿Compusiste esta exposición en la que quisiste quizás resumir los 50 años de carrera que tenés? Bueno, tengo como para hacer 10 muestras de estas y no quise pedir a nadie obra prestada porque es mucha responsabilidad, porque la pagaron muy bien y suponete que le pasara algo, tengo que reponérsela. Uh-huh. ¿Y cómo hago? No me da la vida. Entonces, más o menos uno de cada estilo, uno con color, otro sin color, uno con textura, otro sin textura. Elegí personajes que pegaran entre sí, como las sirenas y los patos. Thank you.
tapices, tú nos decías que te lleva mucho tiempo hacerlo. Sí, sí. ¿Cuánto, hasta cuánto puedes llegar a dedicarle a una obra? Bueno, mira, la obra que me llevó más tiempo, no está acá, se llama El Jardín de los Espejos. Me llevó 4 años, es enorme. Y después está ahí, rumbo a Kruger Park, que es el Arca de Noé, que me llevó 2 años. Pero 2 años porque mi hijo era muy chiquito y como que le daba celos que la madre se dedicara a algo que no fuera él. Y se me interponía entre mí y el telar. Y yo le decía, Matías, por favor, déjame tejer, después te lo regalo. Y bueno, y se lo regalé. ¿Cada obra con un dibujo o directamente en el telar? Depende. Hago un garabato con una idea y el garabato ese a veces lo paso a grande, pero lo voy creando mientras tejo. Buenos recuerdos se llama este, y son recuerdos, viajes, mi casa. Una historia de amor, que en general fueron, mis historias de amor son bastante tristes siempre. Tuve suerte en todo menos en el amor, pero bueno, no me quejo, acá estoy. Mis hijos están ahí también, cartas. Mis padres están ahí también. Este es un homenaje a mis seres queridos que se fueron. Fue hace unos años. Llega una época en que se te muere todo el mundo alrededor. Es espantoso. Entonces, hice un homenaje. Hay un sillón doble para mis abuelos, hay un sillón para mi papá, hay un sillón para un amigo muy querido, para otra amiga. Y bueno, se van y los sillones quedan vacíos, pero siempre están con nosotros. ¿Después de 50 años seguís produciendo de la misma forma, con las mismas ganas? Con muchas más ganas, porque cada vez tengo menos tiempo para tejer. Hace 50 años decía, bueno, tengo toda la vida. Y a mi edad ahora pienso, capaz que este es el último, entonces tiene que ser fantástico. Ahora estoy haciendo uno para mi hija, que vive en Miami y es como una idea de la relación nuestra, de ella desde el norte y yo desde el sur, unidas. Pero va a estar dentro de 8 meses más o menos, ya van 4 que estoy tejiendo, 4 o 5. ¿Todavía hay mucho por hacer? Sí, sí, sigo haciendo.
Hasta acá llegamos. Espero que con todo lo que te mostramos hoy hayas encontrado qué hacer esta semana. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en el 20 como siempre. Y ahora para despedirnos, te dejamos mirando el videoclip de Boomerang de su tema Del Mar. Con todo lo que viste hoy, ya sabes qué hacer. Salí. Me sigue a donde voy. Quema despacio. Lleva el secreto que mejor guardas, que nunca va a contar. Siempre es ahí a donde vas, sin ni siquiera salirte del borde. Cantarte una canción, quiero mentirte hasta el final. Además de eso, la hermosa noche quiero acariciar. No tengas miedo, mi amor, nada nos puede separar. Solo salir. Caminar en cualquier lado, ojos cansados de tanto mirar, no pueden encontrar la paz que ando buscando, ya no distingue ningún color. Quiero cantarte una canción. Separó.